¿Cómo están? Hablar de la música inca debe ser de lo más complejo que existe, pues no hemos encontrado hasta la fecha ninguna referencia, escrita o gráfica o de algún tipo que hayamos podido descifrar que nos permita entender cómo era su música. Si ellos trabajaban de forma homofónica, si trabajaban de forma polifónica, si tenían un sistema armónico, si su música era lineal, no tenemos ninguna referencia. Todas las investigaciones, todos los trabajos que se hacen a partir de suposiciones de lo que podía haber sido. Y eso, por supuesto, ya es un gran problema. Sin embargo, tenemos tres referencias que son muy, muy importantes. La primera, la que tiene que ver con los instrumentos que hemos hallado. Y los instrumentos que hemos hallado nos dan una referencia importante porque nos dan las notas que usaban los incas. Hay instrumentos que por el tipo de construcción han conservado con bastante aproximación, si no es con bastante precisión, las distancias y notas de los incas. Esto nos permite entender y encontrar una escala musical. Esa ya es una muy buena referencia. Además, nos permite encontrar nexos entre uno y otro instrumento. Esto, a nivel musical, es un avance enorme. El segundo punto que tenemos es lo que nos escriben los cronistas. Los cronistas, lamentablemente, ninguno era músico. Lamentablemente. Y entonces narran varias cosas de la música, pero nunca la escriben. Sin embargo, estas narraciones son útiles porque nos dan una referencia de lo que ellos escucharon, lo que nos transmiten, y además, porque si lo tenemos claro, es con qué música llegaron los cronistas. Los cronistas llegan hacia 1530-1540 con una cultura musical basada en un sistema mesotónico. Y estos cronistas, al escuchar la música de los incas, van a hacer un comentario que va a ser fundamental. La música era agradable. Eso quiere decir que la música de los incas no eran las obras de Lutoslavski o Berio. No, tenían que parecerse mucho al sistema al que ellos estaban acostumbrados. La tercera información es la que quedó en los archivos de Latinoamérica, la que escribieron los incas, los descendientes de los incas. Estas tres informaciones que ahora voy a conectar, espero que ustedes les permitan tener una visión diferente de lo que fue la música inca. Para empezar, para que quede claro, asumamos que la pentafonía que se asume que eran de los incas, no es real. No hay una evidencia de que los incas usaran una pentafonía. Armando Guevara, hace muchos años, conversaba conmigo y me decía, no, los incas no tenían cinco notas, tenían más notas. Y es verdad. Ahora entendamos algo importante. La pentafonía que se asume inca no existió. Por lo menos no de los incas. La pentafonía inca es una subescala de la escala traída por los españoles, o, si quieren, es un residuo, un mal residuo, o un pequeño residuo de la escala usada por los incas. La pentafonía inca tenía la ventaja de que era un sistema fácil de encontrar y fácil de afinar, fácil de utilizar por las cualidades que tiene como pentafonía, de las que voy a hablar después, pero no era la que usaban los incas. Lo voy a demostrar en el camino. Este video les va a resultar interesante. Para que se tenga una idea, los esposos de Harcourt, hacia 1926, hicieron un trabajo de investigación en toda Latinoamérica. Visitaron diferentes lugares y escucharon la música que se hacía en 1926, que por supuesto toda usaba esta pentafonía de la que estoy hablando. Y asumieron, sacaron sus conclusiones y dijeron, pues esta es la música que usaban los incas en 1200.
vamos a hacer un paréntesis para que les quede clara la historia. Cuando llegaron los españoles en 1530, la afinación que trajeron era una afinación mesotónica. En 1440, Bartolomé Vamos de Pareja había descifrado y encontrado una afinación que iba a ser la afinación temperada. En 1660-1670, Bach desarrollaría una teoría en la cual la afinación de Bartolomé Vamos de Pareja se convertiría en su famoso clave bien temperado. 1670-1680. Bien, ¿alguien puede explicarme cómo? En el 1200, los incas tenían un sistema de composición basada en la afinación que se descubrió en Europa en 1650. ¿Estaban más avanzados? Quizás sí, pero la verdad es que no. Los instrumentos incas no nos dicen eso, nos dicen justamente todo lo contrario. Los incas fueron por otro camino que resulta mucho, mucho más interesante. Los incas conocieron los cuartos de tono. Con seguridad el video les va a llamar la atención. Pues empecemos. Vamos en orden. Para entender este camino, empecemos entendiendo a la cultura inca. En principio, la cultura inca fue una cultura de conquistadores. No fue una cultura pacífica, no fue un grupo pacifista, no. Fue un grupo de conquistadores y conquistadores terribles, sanguinarios. Sus conquistas no son justamente un pan de Dios. Para que tengan una idea, el Inca Sinchiboca, cuando conquistó a la tribu de Andahuaylas, capturó al ejército y los despellejó vivos para con sus pieles construir tambores. Con estos tambores, los incas irían a muchas batallas. Dicen que el sonido era tan lúgubre y tenebroso que el ejército contrario, de solamente oír el sonido del tambor, se rendía o escapaba. Sinchiboca, ¿sí? Los incas no era gente triste, para nada. Los incas era gente muy alegre, estaban felices de sus conquistas y de todas las cosas que hacían. La música triste, que por supuesto la tenían para sus momentos de difuntos y para otras actividades, era parte, pero no era el todo. No es que la música inca toda era triste y lamentosa. No, esa es una versión promovida por los Darkcore y otros grupos más, pero que no es real. Los incas, en los momentos de victoria, solían usar los vientos, las trompetas, los pututus. Pututus, tanto las piezas de mar, como pututus que ellos diseñaban en cerámica y en piedra, que usaban como instrumentos de victoria para cantar sus victorias. Los usaban en todos los momentos de victoria. Cuando nacía el primogénito del Inca, había fiestas enormes en las que se usaban los instrumentos de viento y además la percusión con un carácter triunfal. En el Inti Raymi se usaban, según el cronista Garcilaso de la Vega, se usaban cuatro tambores enormes que se tocaban en algún ritmo que no conocemos. Ninguno de los cronistas nos detalló algo sobre este ritmo. El único detalle que tenemos del ritmo, y es un detalle sumamente importante, es el que cuenta el Inca Garcilaso, en el que menciona, después de una batalla, en un momento de victoria, el Inca se ponía al centro de la plaza y su ejército lo rodeaba, hacía un círculo, y había alguien que tocaba un tambor, alguien llevaba un tambor en la espalda, y una mujer tocaba un ritmo. Este ritmo hacía que el ejército retroceda de un paso hacia atrás y dos hacia adelante. Y así se iba acercando poco a poco al Inca. Uno atrás, dos adelante, uno atrás, dos adelante, uno atrás, dos adelante, hasta que llegaba al Inca y gritaban la palabra Ayi, que quiere decir victoria. Esta referencia rítmica, que es una referencia rítmica, es importante porque nos está diciendo algo como 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Y eso me da un sentido musical rítmico. Ese ritmo, por lo menos es el único del que tenemos referencia.
No existió nunca un ritmo parecido a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los incas no bailaban vals. Ni tampoco 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tampoco bailaban bolero. Tampoco era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eso es Apache, es película de John Wayne. Eso no es Inca. La única diferencia que tenemos es esta que acabo de mencionar. 1, 1, 2, 1, 1, 2. La única diferencia concreta. Las trompetas que se solían hacer de cerámica, o los pututus que solían usar, tenían una acción bélica. Se usaban para las batallas y para las victorias. Contrariamente, los huáncar, los tambores, se usaban para los momentos fúnebres. Era usual tener tambores en momentos fúnebres y tener trompetas en momentos de victoria. Esto es importante tenerlo claro cuando se simula, se imitan ceremonias de este tipo. Sin embargo, hay varias versiones que mencionan que, por ejemplo, en el nacimiento del primogénito inca se realizaban grandes fiestas y los tambores servían como motivación. En la época de Huáscar, cada nación, cada pueblo inca, cada nación inca, como se llamaban, tenía sus propios cantos y sus propias cajas sonoras, con las que realizaban cantos que podían hacer perder la razón a la gente que las escuchaba. Estoy contando referencias de los diferentes cronistas para que se hagan una idea de cómo era ese mundo musical. Los cronistas mencionan que los incas realizaban cantos que se oían a largas leguas de distancia. Por supuesto, el Cusco no era lo que es hoy en día. El Cusco estaba centrado en el actual centro histórico y lo demás era pampa. El sonido podía viajar con mucha más facilidad. Los incas tenían cuatro fiestas importantes. El Inti Raymi, que era la fiesta al sol. En esta fiesta se cantaba el Taqui Guayina, que celebraba la gloria del creador. Luego, el Taqui Yamayana. Estas son referencias de los cronistas. Nadie sabe cómo eran las danzas, simplemente las menciona, pero no hacen mayor referencia a cómo eran ni cómo era en la música. La siguiente fiesta es el Capac Vaimi. El Capac Vaimi es una fiesta en la que los jóvenes pasaban de la juventud a la madurez a través de diferentes proezas que tenían que realizar y que concluían encontrándose con mujeres con quienes tenían relaciones, con ñustas con quienes tenían relaciones. Después de esta ceremonia, se hacía una ceremonia a los muertos y en esta se cantaba o se danzaba el Yajaira. La tercera fiesta es el Cusquevaini, que estaba vinculado a las heladas, el comienzo de las heladas. La última fiesta es el Airiwaimita, dedicado a la cosecha del maíz. Y en cada una había danzas, había cánticos y había diferentes música que los cronistas la mencionan una y otra vez. Como siempre, agradables al oído. Ninguna les incomodaba. Y esta es una referencia importantísima de tener en cuenta cuando hablamos de la música inca en comparación con la música que llegó de Europa, que en este caso va a ser la música española. Y aquí es importante hacer un paréntesis para entender algo fundamental. Como la música era agradable a los españoles, nunca la prohibieron. Nunca se limitó el uso de la música. Quiere decir, lo que he dicho durante muchísimos videos, las dos culturas se integraron. Los incas no les molestaba la música española y a los españoles no les molestaba la música inca. Bueno, pero es que lo que sucede a la larga es que estas dos cosas se van a empezar a juntar y las dos cosas van a empezar a convivir hasta que la música inca y la música española se mezclen tanto que uno ya no va a saber cuál es cuál. Es lo que va a pasar siglos más adelante. Lo que nos interesa en este momento es el comienzo, ese primer periodo. Ahora, en esta parte me detengo para hacer otro hincapié de una cosa que tenían los incas como costumbre. Los incas, cuando conquistaban un pueblo, no lo destruían. Bueno, sus conquistas eran salvajes, es cierto, pero su cultura no era destruida. Entonces, cuando conquistaban determinados pueblos, usaban la cultura de estos, usaban su música, sus instrumentos, creaban música a partir de ellos. Y entonces aquí es importante una conexión entre los incas y los nazcas.
que es una cultura pre-inca, y con instrumentos que hasta el día de hoy persisten. Esta información es importante porque hay bastante probabilidad de que los incas usaran las mismas escalas de los nazcas. Estas dos referencias es importante tenerlo en cuenta. Ahora entendamos un tema cultural. La cultura inca, como ya lo mencioné, con Sinchiboca y con otros incas más a los que puedo hacer mención, tenían rituales y costumbres un poco salvajes. Mataban gente, realizaban sacrificios humanos, eliminaban niños, en fin, por temas de su cultura. Era normal para ellos. Los conquistadores españoles, pues venían con un estado de civilización un poquito más avanzado. Entonces, desde el esquema español, estas actuaciones incas eran una barbarie. Hoy en día, por supuesto, pensaríamos exactamente lo mismo que pensaron los españoles. O sea, si hoy en día les digo, ¿saben qué? Vamos a despellejar a alguien para hacer un tambor con su espalda. Ustedes me dirían, eso es imposible. Y por supuesto, los españoles que llegaron dijeron, esto es imposible. Y entonces en 1612, apareció esto que se llamó la extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías tenía dos objetos. Por un lado, retirar estos rituales que en algunos casos eran terribles, y por el otro, imponer la cultura de la religión cristiana. Pensemos que en 1600 ya la iglesia cristiana, la iglesia católica, ya está en el continente y ya es parte del continente. Entonces, mucho ahí no hay que hacer. Pero aquí hay que reconocer algo valioso en la iglesia. Cuando se hizo esto, por supuesto, los cantos también se ocultaron, se perdieron. Y entonces, la iglesia hizo que estos cantos se incluyan dentro de la liturgia católica. Y este fenómeno va a ser más interesante en este trabajo de investigación, porque si es que esto sucedió, esos incas de antes, que ya habían aprendido a escribir música, van a incluir esta música en la música religiosa de la primera época de la colonia o del virreinato. Y realmente lo hicieron. Eso viene después. Bien. Ya he hablado de los cronistas y la historia que nos dan respecto de los usos y costumbres que tienen los incas. Hay muchísimas más. Hay un montón de información que la tienen en Cieza, Cobo, en fin, Cristóbal de Molina. Hay un montón de cronistas que hablan sobre esto. No me voy a concentrar en eso, sino en lo segundo. La segunda información que tenemos son los instrumentos. Y tenemos dos tipos de instrumentos que son sumamente valiosos. Los instrumentos nazcas, que con seguridad fueron usados por los incas o fueron usados de forma similar por los incas, y que están hechos en cerámica. Quiere decir que con los años no se han deteriorado. Es más, los instrumentos encontrados hace muchísimos años, han sido conservados en muy buen estado. Estos son un grupo de instrumentos. Y hay otro grupo de instrumentos que son los instrumentos incas, que son principalmente, en ambos casos, antaras. Instrumentos parecidos a este. Sí, muy parecidos a este, pero no de... Estos son de caña. Estos son de cerámica, en el caso de los nazcas, y de piedra, en el caso de los incas. ¿Cuál es la importancia de este instrumento? Que la afinación. Yo soplo y tengo un solo sonido. Es cierto que puedo variar respecto de la posición que doy con la boca, pero tengo un solo sonido. Los instrumentos nazcas tienen incluso hasta 3 octavas de distancia. Y los instrumentos incas también.
¿Por qué es tan importante esta información? Porque nos da la referencia de las notas que usaban los incas. Y nos da la referencia de cómo afinaban los instrumentos. Este aspecto es fundamental para entender algo que viene ahora a continuación. Gracias a los trabajos de Andrés Sass, 1937, en un artículo que publica sobre los instrumentos Nazca, pueden ver aquí al lado la imagen del artículo, Andrés Sass hace un trabajo muy detallado sobre estos instrumentos. Tienen un código, tienen un número y hace un trabajo muy muy detallado sobre la parte de las características, la forma, etcétera, etcétera. Y luego hace una revisión de la afinación. En 1937 Sass lo único que tiene para definir las notas es su oído, que por cierto debió tener un muy muy buen oído. Sass lo que hace es que toca y dice: esto es do, esto es re, y este no es re, sino que es re un poquito más arriba, y este no es re, sino que es re un poquito más abajo. Sass tenía claro que no era re sostenido ni re bemol, sino que era un re que estaba un poco más arriba y un poco más abajo. Entonces él en la anotación les pone un signo, re más o re menos, cuando está menos. Esa aproximación que hace Sass está vinculada a otro tipo de afinación. Sass, al hacer este cálculo y al terminar de hacer su comparación de instrumentos, dice: estos instrumentos tienen una afinación oriental, que para ser más exactos, o para decirlos de otra manera, tienen una afinación que no es occidental. O sea, no es la afinación que trajeron ni los españoles de la época de Bartolomé Vamos de Pareja, ni los españoles de la época de Juan Sebastián Bach. Estos instrumentos tienen una afinación diferente. Sass es un investigador muy serio y limita su información a esto, pero hace algo adicional. Compara los diferentes instrumentos y compara qué notas tienen en común. Esta comparación, que la tenía aquí, esto es el libro de Sass, este libro está en la Biblioteca Nacional, este artículo está en la Biblioteca Nacional del Perú. Esta comparación es una referencia utilísima para entender cuánto de relación hay entre dos o tres instrumentos y cuánto podemos suponer en la medida que estos fueron tocados simultáneamente. Hay dos de estos instrumentos que tienen exactamente la misma afinación, las mismas notas. Y estas notas no están en nuestra escala del piano, son notas muy diferentes. ¿Qué sucede en esta afinación? La voy a demostrar en un segundo más en el piano, pero quiero explicarlo primero. ¿Qué sucede en esta afinación? Esto lo sé porque yo mismo afino, yo me dedico a afinar pianos. Cuando yo afino el centro del piano y empiezo a ir hacia los agudos, para que logre una buena afinación, le subo un poco el sonido a los agudos y con eso logro un equilibrio con el centro. Cuando bajo, pues bajo un poco para que se equilibre el bajo con el centro. Generalmente, a veces, dependiendo del instrumento, hay que hacer algunos malabarismos. Cuando los nazcas construyeron sus instrumentos, pues hicieron una aproximación muy parecida. Estos instrumentos se construyen de otra manera. Se diseña el tubo y luego se afina limando o cortando en la boca. Por supuesto, se puede afinar. Entonces, cuando ellos construyen el instrumento, seguramente había un sonido que les incomodaba, el de la octava. Hoy en día, la octava, do, do, la misma nota, si hablan con cualquier músico que ha estudiado contrapunto, les va a decir: eso suena duro. Y para los nazcas seguramente sucedía exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Le bajan un poco. Y si lo bajan un poco, suena muy bien. Lo vamos a oír ahorita. Al lograr eso, por supuesto, generan una afinación diferente. Y generan notas diferentes. Lo interesante de estas
afinaciones y de estos instrumentos es que tienen cuartos de tonos y semitonos, algo completamente opuesto a lo que decían los Darkor. Los Darkor decían que los incas no conocían los semitonos. Pues, o sea, las antaras incas de piedra también los tienen. Ambos instrumentos tienen los semitonos. Los que no conocían los semitonos fueron los Darkor. Los incas sí los conocieron y sí los utilizaron. Esto genera escalas y genera, si seguimos la secuencia de notas, genera arpegios y escalas diferentes a los que nosotros conocemos. Ahora voy a hacer la demostración, pero tengo que hacer una explicación más. Bueno, esta es la explicación de Sass, y la explicación de Sass es bastante buena y bastante certera. No hay un above, y nos da la relación de la mayoría de instrumentos que encuentra en su época. Hace un par de años, quizás un poco más, encontré un libro escrito por Anna Grushiriska-Siokowska que se llama Detrás del silencio, la música en la cultura nazca. Este libro hace bastante mención, es muy similar a lo que dice André Sass. Está más desarrollado, pero al final termina siendo la misma información, pero tiene algo especial. No tiene un solo pentagrama. A diferencia de Sass, este no tiene un solo pentagrama. Este libro no tiene para nada pentagramas. Pero hace una relación de instrumentos, y esto sí lo hace con un osciloscopio o con algún aparato de tipo físico. Coge las mismas antaras, las marca, las prueba y halla las frecuencias. Esta parte, encontrar las frecuencias aquí, para mí fue genial, porque yo las frecuencias las puedo comparar y puedo saber exactamente qué nota es. Y puedo saber qué nota es cuando es do y qué nota es cuando es do sostenido. Y puedo saber que de acuerdo a la frecuencia, la nota que me está dando es una nota que está entre do y do sostenido. Eso es un cuarto de tono. Las referencias, este sí es un trabajo largo que me dediqué a hacer para poder resolver esta parte, es buscar cuánto de esta aproximación era similar a la de Sass, que por supuesto es bastante. Sass hizo esto al oído, esto ya se hizo con un osciloscopio, la aproximación es la misma, pero aquí la aproximación deja de ser la aproximación y se vuelve una nota exacta. Y entonces, entre mi y fa, que en el piano no existe nada, los nazcas crean un tubo que tiene un sonido, o sea, un cuarto de tono. Los diferentes instrumentos que crean generan arpegios y escalas que no se parecen en nada a la pentafonía. Entonces uno, de revisar estos instrumentos, ahí viene la parte que ya me queda útil a mí, porque como músico y como compositor pues puedo hacer algunas cosas que con frecuencias no se puede, con solo el conocimiento de frecuencias no se puede, es verificar ¿hasta qué punto puedo crear música, primero con un solo instrumento, y luego cuando junto dos o tres? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Esa es la segunda parte. Aquí, con esto, más la información que existe de los instrumentos incas, tenemos un marco completamente diferente al que nos han contado toda la vida de la pentafonía inca. La pentafonía inca, que es de la que siempre nos hablan, es una pentafonía de la época republicana. Ni siquiera es de la época virreinal. Es muy, muy moderna. Bien, pero ahora viene lo más importante. Yo tengo referencias del periodo incaico. Tengo los instrumentos incas y tengo, de acuerdo a esto, las notas que usaron. Pero, ¿cómo escribieron la música? ¿Cómo resolvieron ese problema? Aquí parecía que se acababa la historia, pero hay una referencia que es fundamental. Cuando viene la extirpación de idolatrías, a los incas se les prohíbe tocar la música que tocaban, y entonces esta es introducida dentro de la música sacra. Bien,
Esa es una buena señal. Quiere decir que si es introducida dentro de la música sacra y los incas ya saben escribir música, esto lo he explicado ya en varios videos anteriores, los incas, los descendientes de los incas, aprendieron a escribir música en pentagrama gracias a que los españoles les enseñaron. Entonces ellos podían incluir su música dentro de un ritual cristiano. Pero ¿cómo lo van a hacer si hay una orden de extirpación de idolatrías? El archivo tiene, el archivo de Cusco, por supuesto hay muchos más, pero el que yo tengo cerca es el de Cusco, tiene 3.710 imágenes. ¿Dónde debo buscar? Lo primero importante de esta búsqueda es qué cosa debo buscar. Lo que nos ha pasado en los últimos años es que hemos estado buscando una pentafonía equivocada. Si me preguntan, todas las veces me preguntan, ¿y hay pentafonía? Y yo les digo, no, porque en ninguna partitura hay pentafonía. El Hanak Pacha quizás tiene eventualmente, pero en realidad lo que tiene el Hanak Pacha tiene otra escala. Tiene otra escala que no tiene una pentafonía, sino tiene un acorde con séptima. Y esa escala sí existe en los instrumentos nazcas. ¿Qué sucede? Que si nosotros encontramos las notas de los instrumentos nazcas y de los instrumentos incas y las buscamos dentro de las partituras, curiosamente sí están. Claro, aquí tenemos un serio problema porque pues las notas pueden estar y depende de cómo las acomode, pueden ser o incas o pueden ser españolas. Entonces la búsqueda se vuelve, voy a ser honesto, apasionante. Claro, yo tengo 3.710 imágenes, pero yo las tengo catalogadas, yo las he registrado, yo tengo un sistema de catalogación. Entonces, ¿dónde voy a buscar? ¿Dónde pondría yo, si fuera músico, en qué instrumento, a qué voz le dedicaría un canto que no quiero que se oiga? Podría ponerlo entre las voces del medio, o sea, si tengo un canto a cuatro, un tiple, alto, tenor y bajo, podría ponerla entre las del medio. Eso es posible, porque las voces de arriba la cubrirían y se ocultarían. Pero lo que pasa con esto es que también se perderían, el pueblo no las reconocería. Tendría que estar muy atento y para reconocerlas. ¿En qué otro lugar puedo poner un canto prohibido? Pues en el bajo continuo. Yo lo primero que hice, seleccioné en las obras del archivo y me quedé solamente con los bajos continuos. Porque en el bajo continuo es fácil poner un acorde de séptima. Como un acorde de paso, iban pasando las notas y llegó al acorde de séptima. O un acorde aumentado, que son los acordes que aparecen en los instrumentos nazcas, ¿no? O acordes, que ya no son acordes, o escalas con notas cercanas con escalas cromáticas. Esto solamente lo voy a encontrar en el bajo continuo con mayor seguridad. Con seguridad hay más allá. Este camino, o sea, hoy día estoy abriendo la puerta y el camino implica seguir caminando, pero la referencia va a ser muy interesante. Bueno, hacer la selección del bajo continuo tampoco me resuelve la vida porque tengo por lo menos 300 bajos continuos. ¿Cuál debo buscar? Mi primera suposición es que obviamente, si es un canto inca, no va a estar dentro de un canto español. Y el villancico es demasiado español. Entonces tiene que estar metido dentro de un canto religioso. ¿Qué alternativas tenía? Bueno, dado que he hablado tanto sobre los difuntos, pues debe estar en un canto de difuntos. Podría estar en un memento mei, podría estar en una misa de requiem, podría aparecer ahí. Podría estar entre las lamentaciones o podría estar en un momento de gloria. Hay que buscarlo. Lamentablemente no puedo mostrarles los manuscritos porque son exclusividad del arzobispado, pero sí puedo hablar de las imágenes. En la imagen 148 tengo las mismas notas de un antar. No en el mismo orden, pero sí las mismas notas. En la imagen 1135
tengo un bajo que lo voy a mostrar en un momento más, que hace casi la misma secuencia de una de las antaras nazcas. Es casi la misma secuencia, o sea, a mí me interesaba, en las antaras tenemos una distancia de séptima y luego tenemos una distancia de sexta metida dentro de esa séptima. Entonces, ¿cómo ellos pudieron haber hecho esto? Pues simplemente ponen una octava y la ponen en camino, o sea, pongo do, do, y en el camino pongo la sexta y la séptima y aparecen notas de paso, pero las notas están ahí. Basilio Pancorbo, descendiente de ñustas y de conquistadores, maestro de capilla de la catedral, tiene una partitura en la que escribe do bemol y si sostenido. Ese es un cuarto de tono. Un do bemol y un si sostenido vendrían a ser casi la misma nota, pero en realidad lo que está diciendo es que hay una nota que es un cuarto de tono. Otra cosa que es característica de los incas son sus sucesiones de cuatro notas. Este es un camino que, por supuesto, esto sí no lo puedo afirmar porque no lo tengo resuelto, pero yo me dediqué a pasear en diferentes monumentos arqueológicos y ver la cantidad de ventanas que tienen en los diferentes sitios arqueológicos. El promedio, lo usual, son cuatro ventanas. En los sitios principales hay cuatro ventanas, quizás para cuatro ídolos, no sé, no soy arqueólogo, pero hay cuatro ventanas en Tambomachay, hay cuatro ventanas en Pucapucara, hay cuatro ventanas, en fin, en cada uno de los diferentes sitios, en Kenco. Vamos a suponer, igual que los católicos creían en un número, como los católicos que creían en el 3, ellos creían en el 4. Y bueno, pues hay varias secuencias de instrumentos que siguen cuatro notas. Estas cuatro notas son bastante aproximadas de la pentafonía inca. Quiere decir que el instrumento tiene, dentro de su escala, tiene notas que son de la pentafonía. Y es por esto que digo que son residuos. O sea, la escala que presentan los instrumentos nazca es mucho más grande. Dentro de esta escala hay instrumentos de la pentafonía de cinco notas. Entonces, lo que pasa es que se han quedado con las cinco notas y han olvidado las demás, ¿no? Pero esta referencia también es importante. Bueno, hay muchísimas. La imagen de 2686 o la 2512, la 1884, en fin. Son diversas imágenes que yo he ido registrando y he ido registrando lo que sucede en cada una. No necesariamente están tal como están en el orden que está la zampoña, pero la zampoña, la antara, no se toca siempre, sino que la puedo tocar en cualquier orden. Así se hace la música, eso en cualquier sistema musical. La aproximación de notas y estas escrituras quizás son mucho más exactas que nuestras suposiciones de las escalas pentafónicas que escuchamos en el Ande hoy en día. La escala pentafónica en el Ande es una escala que se basa en un sistema de afinación por armónicos, en la cual se coge el segundo armónico y se van construyendo cinco notas. O sea, empiezo por ejemplo en Fa, y el segundo armónico va a ser Do, y el segundo armónico de Do va a ser Sol, y el segundo armónico de Sol va a ser Re, y el segundo armónico de Re va a ser La. Esas cinco notas que me han salido, si yo las junto, me genera una pentafonía. La virtud de esta pentafonía es que siempre es consonante. Y esta pentafonía, si se usara pulcramente, pues solamente contendría cinco notas. Sin embargo, lo que nosotros escuchamos en nuestra música, en nuestros huaynos o en otras piezas, no son cinco notas, sino siete. Ahora les voy a mostrar, van a oír y van a ver las diferentes escalas que tienen los diversos instrumentos. Este es un piano, un teclado, que me permite tocar, gracias a esta llave, cuartos y octavos de tonos, ¿no? Para que tengan una idea, yo tengo aquí el Mi y aquí tengo el Fa. Son dos notas que están juntas, no hay nada entre ellas. Pero si yo toco esto,
una nota al medio, no sé si la percibieron. Otra vez. Esa nota que he tocado al medio, que no es ni mi ni fa, ese es el cuarto de tono que está entre estas dos notas. Y ese cuarto de tono, que yo lo tengo casi de pasada aquí, los incas se encargaron de colocarlo con bastante regularidad. Empecemos con los instrumentos nazcas, para llegar a los instrumentos incas. Para esto hay dos referencias, la de Andrés Sass y la de Ana Gruchinska-Ciolovska. Veamos algunos de ellos para que tengamos alguna idea. De los registrados por Sass, el catalogado con el 32410 tiene, por ejemplo, estas tres notas. ¿Puedo hacer música con tres notas? Imaginemos un pastor en el campo. Bien, veamos otros instrumentos. El catalogado con el 32818. Este tiene como notas la, si, do sostenido, re y re sostenido. Veamos que además aparece una escala cromática. Voy a hacer una hipótesis, una suposición. Pensemos que este instrumento tocaba en conjunto con este otro, con el que acabo de tocar. Catalogado con el 3-6783. Tiene el re bemol, el fa, sol bemol, la bemol y la. Esta es una asociación muy agradable. Algunos tienen una pentafonía parecida a la que conocemos. Y lo que sucede normalmente es que en el registro de los instrumentos que usualmente llevan tres octavas, en el primer registro aparecen notas casi comunes a todos, que son el la bemol, el si bemol y el si. En el segundo registro aparecen notas similares a la de los arpegios. Entonces aparecen, por ejemplo, estas notas. La de un mi menor, la equivalente a un fa mayor, o la equivalente a un re menor. Pero también aparecen acordes aumentados. O si juntamos ambos, en la tercera octava aparecen cuatro y cinco notas que a veces coinciden con la escala pentafónica de la que siempre han oído hablar, pero a veces aparecen escalas pentafónicas completamente diferentes. Por ejemplo, esta.
estas notas, las que acabo de tocar, están conectadas con las notas más graves, que son estas. Entonces, veamos qué sucede si toco ambas cosas juntas. Además, las que estoy tocando coinciden con dos instrumentos similares, el catalogado con el 3-6791 y el 3-6808. Miren lo que puede pasar. Por supuesto, yo en toda esta parte estoy especulando sobre lo que podría haber sucedido con la música. Simplemente estoy usando las notas de los instrumentos y los estoy combinando de acuerdo a mis criterios como compositor. No necesariamente los incas o los nazcas usaron las notas de esa forma. Pudieron haberlas usado con otras características, por ejemplo... Posibilidades de combinación son infinitas. Hay muchísimas formas y muchísima música que uno puede crear con las escalas que aparecen en los instrumentos. Pero por supuesto, no es la escala básica pentafónica, sino que es una escala súper enriquecida, porque tiene mucho más que la pentafonía de la que siempre nos han hablado. Tiene acordes inferiores y notas bajos inferiores que nos dan otros colores. Una de las armonías que aparecen en algunos instrumentos es esta. Hey, los incas hacían jazz. Pues no lo sé, pero estas son sus notas. Esto no se parece en nada a la pentafonía que siempre hemos oído. Esta música, la música nazca, de la que estoy hablando en este momento, era mucho más rica, sonora y musicalmente, que la básica pentafonía que escuchamos en nuestra época. El catalogado con el 3-6777. Este es interesante porque nos genera una novena menor. Las primeras notas son las de una novena menor. Las siguientes y si vemos hay una relación entre las primeras notas y las de la siguiente octava. Las mismas y se adiciona Thank you.
profundidad, Stravinsky o Schoenberg estarían fascinados con las escalas que aparecen de estos instrumentos. Veamos el catalogado con el 3-6806. Este instrumento está unido por dos pentafonías, esta y esta otra. Que nos recuerdan a los tetracordios griegos. La unión de dos tetracordios genera una escala o un modo. Bueno, aquí no serían tetracordios, sino serían pentafonías. Voy a experimentar con estas notas. O mejor así. Además, la construcción y la lógica que siguen para construir obedece a razones completamente musicales. No está ajena a la construcción. Cuando ellos cambian y bajan medios tonos y cuartos de tonos es porque están ajustando eso que hoy en día conoceríamos como octavadura o quintadura o etcétera, etcétera. Están resolviendo un tema de sonoridad. Están buscando sonidos suaves y no duros. Es por eso. En muchos casos, por ejemplo, cuando tocan si, este si, en vez de que sea igual al de arriba, lo bajan un poco. Entonces, lamentablemente, con este instrumento no puedo tocar las dos simultáneamente, con la afinación. O sea, esta es la nota real, y esta es con un cuarto de tono menos. Si las toco juntas, cosa que no voy a poder hacer con este aparato, voy a obtener un sonido mucho más suave que este. Veamos ahora los instrumentos revisados por Anna Grudzińska-Ziołowska. Voy a tocar en este momento una escala de uno de los primeros instrumentos con las notas tal como están construidos. Entonces voy a tener las notas que han oído son cuartos de tono. Esa aproximación. Pensemos ahora en nuestros conceptos de armonía y de armónicos. Si no han visto ese capítulo, se lo sugiero. Al comienzo, cuando lo ofrecía, casi nadie lo veía. Ahora es uno de los videos que más ve la gente, la de los armónicos. Si yo tengo esas notas, genero otros armónicos y otros sonidos. Y si afino en función a los armónicos que genero con las primeras notas, obviamente mis siguientes notas van a tener que estar afinadas con ese criterio. Observemos algunos instrumentos en el registro de Anna Grudzińska. Por ejemplo, el calificado con el número 1 tiene estas notas. Con la aproximación, no voy a hacer la aproximación de los cuartos de tono, sino en la aproximación a nuestras notas de nuestro sistema temperado, que ya es un barbarismo, pero para que más o menos se pueda entender.
Tenemos intencionalmente estoy tocando o estoy creando piezas por un lado lentas y por otro lado que tengan algo de movida para que se entienda que se pueden hacer ambas cosas. Observemos este otro. Tenemos si, mi, fa, la, si. Este sí va a ser diferente al otro, estaba más cercano al do, pero... Y luego viene el do y mi. Estoy usando armónicamente, pero para que vean que también eso es posible. Lo que sucede es que a nivel musical, cuando yo tengo una escala, la puedo combinar de muchísimas formas y puedo obtener muchísimos resultados musicales. ¿Cuál es la utilidad de tener instrumentos que me dan determinadas notas? Que me dan una pista de cómo o cuáles notas se podían combinar. La forma no la tenemos, por lo menos no en esta parte. La vamos a encontrar más allá. Este es un instrumento interesante, el catalogado con el número 12, porque empieza con las notas de un acorde aumentado, a la que le siguen un fa y un si bemol. Si las tocamos en secuencia, tenemos esto. Seguramente se tocaba una parte en el registro grave. Que se contestaba en el registro agudo. El catalogado con el número 24 empieza con un acorde menor. Mi menor. Y a él le sigue esta nota. Y luego... la estoy intuyendo, posiblemente la hacían o posiblemente no. Esa parte no hay ninguna referencia hasta el momento. He estado tocando instrumentos nazcas. Ahora voy a tocar instrumentos incas. Las notas de instrumentos incas, de zampoñas incas, zampoñas de piedra. Una de las zampoñas tiene estas notas. Thank you.
Es una escala lindísima. Que ustedes están acostumbrados a oír como inca. Esto es lo que tocaban los incas. Esas son las notas, esos son los registros que ellos tenían. Veamos otra. Esta es una antara que abierta tiene unos sonidos y cerrada tiene otros. Los sonidos abiertos son estos. Y sí, resulta una pentafonía, pero no la que nosotros conocemos. Y los sonidos cerrados son estos. Entonces, si toco todo junto, demasiado cromatismo. Entonces tengo... todas las notas que estoy tocando, ¿puedo obtener una pentafonía parecida a la que conocemos? Veamos hasta qué punto es posible. Si yo toco estas tres, para que sea una pentafonía como nosotros la conocemos, necesitaría la nota sol, que no está en este instrumento. Esa sería nuestra pentafonía conocida. Que está aquí es diferente. Bien, ¿qué cosas aparecen en los manuscritos que son similares a la escritura incaica? Por ejemplo, en el registro 1827 de Basilio Pancorbo, maestro de capilla de la Catedral del Cusco, aparece do bemol y si sostenido, como si fueran dos notas diferentes. Porque claro, todavía existía el concepto de que el do bemol en realidad es do cuarto de tono, y si sostenido es el si cuarto de tono. Entonces miren la diferencia entre el do bemol y el si sostenido. En
En teoría, si eso lo tocara en el piano, las dos sonarían así. Pero en el sistema de cuartos de tono tengo dos notas diferentes. Con seguridad, en la época de Pancorbo, estas dos notas se tocaban como notas diferentes. Y esto solamente obedece a que se seguía el sistema de afinación de la cultura nazca o de la cultura inca. Veamos un Dixit de 1741. Bastante lejos de la conquista. Es la imagen 1135. Veamos las notas. ¿Se acuerdan de esto? Lo acabo de tocar. Es parte de las escalas nazcas. Pero mezclada, oculta, está dentro de la escala que sería el equivalente a una escala de fa mayor, pero aparecen notas como esta, la menor, el haber cambiado el sostenido con el de cuadro dentro de la música temperada es completamente normal. Pero dentro de la música inca es el uso de los semitonos. Y hasta ahí podríamos decir que no, todavía seguimos usando. Esta es la escala temperada, la escala que vino de Europa. Pero lo que sigue, escúchenlo. De las antaras incas, de las antaras nazcas. Varo de medio. Son las mismas notas de la antara. Pero están en otra forma. Esta parte, aun cuando es evidente en las partituras, es evidente en los manuscritos, no la puedo confirmar porque hay que hacer muchas más investigaciones, hay que hacer muchas más pruebas hasta encontrar una relación. ¿Por qué? Porque realmente, como dije antes, la combinación de notas podría ser parte de una escala inca, podría ser parte de una escala nazca o podría ser parte de una escala mesotónica o temperada. Es solamente cómo las combino. Donde más evidente va a ser la aparición de una escala nazca es cuando usen la sucesión de la antara en la misma forma, por ejemplo, aquella antara que tenía estos sonidos. Si yo encontrara un continuo que me hiciera exactamente lo mismo dentro de un sistema tonal, ya sería una referencia de que se está usando la música nazca, los elementos de la música nazca. Y aún así sería difícil de confirmarlo, porque, como digo, mucho depende de la combinación. Es una aproximación, pero es mucho más exacta que la otra. Como mencioné antes, hay las escalas de las antaras. Un montón de partituras que muestran exactamente. Veamos, por ejemplo, esta otra sucesión. En la imagen 2687. Esto no es no es temperado. No por nada del mundo. Y está ahí. Pero sí está en las escalas nazcas. Es la escala que toqué. Mismas notas en otro registro. Es la misma estructura. Ahora hay que ser un poco más. Voy a especular un poco más. ¿Qué pasa si una escala se toca en otro sitio y se tocan
como una sucesión. Voy a hacer una especulación sobre una escala que todos conocen. Si esta escala la toco con esta otra y las junto, he tocado dos escalas pentafónicas de nuestro conocimiento tradicional. Ahora voy a tocar tres escalas pentafónicas. Esta, luego esta, y luego esta. Y voy a obtener... escala diatónica, la escala de do mayor. He juntado tres escalas pentafónicas y he obtenido la escala mayor. ¿Ustedes creen que los incas no lo pensaron? ¿No lo hicieron? Pero ahora, para concluir, voy a mostrarles cómo es que sale la famosa escala pentafónica que todos conocen. Yo toco, por ejemplo, la nota Fa. Su segundo armónico es Do. El segundo armónico de Do es Sol. El segundo armónico de Sol es Re. Y el segundo armónico de Re es La. Si estas notas las ordeno, las junto todas, voy a tener la pentafonía. Pero eso salió porque junté 5 notas. ¿Qué pasa si junto 6? Entonces obtengo esto. ¿Por qué no podían encontrar el sexto armónico? Pero ahora voy a tocar algo que con seguridad ustedes van a reconocer. Si yo toco... Esto va a sonar muy europeo, ¿verdad? Y si toco... También... Y suena completamente europeo. Voy a juntar los cuatro acordes. ¿Parecía incaico? ¿Parecía una pentafonía? Por supuesto que no. Pero si esa misma sucesión la tocó así... O así... Esa sucesión sí le suena familiar.
Claro, es la sucesión armónica de todos, de absolutamente todos los huaynos, de todas las estructuras de huaynos y de folclore andino. Aclaración, andino. Eso es música republicana, no es música ni colonial, ni es música incaica. A esto yo le pongo esa pieza, absolutamente me va a sonar un huayno. Estoy tocando notas de la pentafonía y estoy usando esos acordes. Pero al juntar las dos cosas, junto a este acorde, con este y con este, obtengo una escala de 7 notas. Estas y estas. Entonces mi escala va a ser esta escala no está en ningún instrumento, en ninguna antara, y tampoco está en ningún instrumento europeo. Es la fusión de dos culturas. Lo que nosotros oímos permanentemente en todos los lugares que escuchamos huaynos, yarabís y otros ritmos, sobre todo de la sierra, lo que estamos escuchando es la unión de las dos culturas. La cultura europea y los incas, igual que los españoles que llegaron al momento de la conquista, no conocían este concepto que hoy en día se conoce como dominante tónica, dominante de la relativa, relativa. Y en general todo está en función a una tonalidad. Eso no es incaico. Eso es, por supuesto, es valioso, es interesante, pero es producto del mestizaje, justamente de la unión de las dos culturas. Lo que sucedió, curiosamente, con más fuerza después de la independencia. Es evidente que hemos estado buscando en el camino equivocado. La pentafonía que usaban los incas es muy diferente a la que nos han estado mostrando en los últimos años. La que conocemos y la que se usa en todos los Andes y en toda la región está más vinculada a otro tipo de pentafonía, producto del mestizaje y del periodo republicano. A pesar de que ya tengo alrededor de 20 manuscritos que me muestran notas similares a la de las antaras dentro de la música sacra que se hizo en el siglo XVI y XVII, pues para mí no es suficiente. Yo necesito tener por lo menos 200 para poder afirmar de que esto es real. Definitivamente el camino es por otro lado, no por donde se ha estado preguntando y donde siempre se ha estado buscando. Los incas no conocieron esa pentafonía que se usa hoy en los Andes. Bueno, pues nos vemos. Espero que lo hayan disfrutado.